Hola, qué bueno que nos vemos otra vez en este papel en blanco desde casa, que irá llenándose con el talento, el pensamiento y la obra de jóvenes escritores y artistas cubanos. Y en el programa de hoy seguiremos conociendo la obra y el quehacer de jóvenes creadores en varias provincias del país a propósito del aniversario 35 de la Asociación Hermanos Saíz. Y comenzamos desde ya en Granma. Desde allí, la vicepresidenta de la HS nos pone al tanto de todo lo que están haciendo los jóvenes creadores en este periodo de aislamiento. Así que si le interesa el tema, quédese junto a nosotros los próximos minutos donde la creación comienza. Este ha sido un año difícil y duro, una pandemia de más de un año afectándonos, pero ello no ha impedido que la HS continúe su labor, su razón de ser, que es llevar el arte a cada rincón del país y de la provincia, y para ello la misión fundamental de nuestra filial ha sido la de fomentar la creación de obras artísticas y literarias encaminadas un tanto a dar ese alimento espiritual que tiene el arte como catalizador de todos los sentimientos, y para ello el proyecto Esperanza es una de las opciones que hemos utilizado. Este proyecto está dedicado a todas aquellas víctimas, a los sobrevivientes de esta pandemia que tantas vidas nos ha arrebatado, a nuestros médicos, nuestros héroes de batas blancas, a nosotros como artistas, a nuestro pueblo que tanto ha sentido las pérdidas. También tenemos el proyecto Tocache, que es un proyecto que está dedicado a resaltar, a rescatar todas las raíces afrodescendientes y su importancia dentro de la formación de las tradiciones y del sentir de la población cubana. Tenemos también el proyecto De donde hay un río, que está dedicado especialmente a la trova bayamesa, a la trova granmense. Y entonces en este proyecto con jóvenes trovadores de acá del patio, pues hemos logrado un ambiente bastante jovial, bastante ameno, con el que incluimos a muchos de nuestros jóvenes, además nuestros más pequeños también. Y entonces este año, además de sus complicaciones, nos ha permitido crecernos. Hemos desde la casa, con pequeños videos caseros, con transmisiones online de conciertos de nuestros artistas, promoción de cápsulas promocionales de nuestros mismos jóvenes creadores. Hemos participado en eventos como Romerías de Mayo, Rock de la Loma, la Fiesta Innombrable, Fiesta de la Cubanía, y todos ellos con un gran alcance nacional e internacional. Para ello nos hemos apoyado en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, los canales de apoyo de las instituciones de cultura, de Casa de Cultura, las instituciones del partido y el gobierno, que también nos han apoyado en la divulgación del contenido de nuestras filiales. También para ello nos hemos servido de la prensa plana, de la radio, la televisión, canales online, y entonces pienso que eso nos ha servido para crecernos, para lograr de otra manera llegar a nuestro público, llegar a nuestros jóvenes y transformar como una de las visiones principales que tiene el arte. Y ese es nuestro sentir, el de seguir trabajando, el de seguir haciendo, a pesar de que las situaciones no nos permitan aún así estar juntos como quisiéramos, como somos los cubanos, de relacionarnos, de tocarnos, de estrecharnos, pero ya llegará el momento. Y entonces, mientras tanto, pues usamos todos estos mecanismos para llegar, para que nunca falte el arte y que nunca falte la Asociación Hermanos Saíz dentro de esta vanguardia artística, que es lo que somos, que es nuestra razón de ser, que es nuestra principal meta y nuestro más grande objetivo. Thank you.
procesos son de forma empírica y empiezan justamente como se transmite la música folclórica afrocubana, que es de generación en generación. Yorba Man es una historia familiar. Es, además del grupo al cual pertenezco, es también como el tronco a varios proyectos que se han dado y se derivan de este mismo. Tenemos proyectos infantiles con los cuales les enseñamos a nuestros más pequeños cómo relacionarse con los instrumentos, con su cultura, con sus raíces, todo esto, este tema identitario. Y entonces tenemos también el proyecto Tocache, con el que enseñamos todas esas culturas, toda esa diáspora afrodescendiente dentro específicamente, no solo del país, de los alrededores de Bayamo, que es además nuestra provincia. Entonces, por tanto, esas son otras de las venas que nutren a Yoruba Man. Específicamente ahora queríamos trabajar en nuestro primer disco, que sería con composiciones la mayor parte de nuestra autoría. Pero bueno, esperemos que eso se nos materialice para poder de esa manera mostrarle al mundo lo que tiene Yoruba Man que decir. Y bien, también esperamos ser plataforma para jóvenes artistas que, al igual que nosotros, tienen tantas inquietudes, tantas cosas que mostrar, y entonces creo que este sería el camino. En este material que veíamos se hablaba del Taller del Creador, y es un espacio que desde el año 2020 ha ido promocionando la labor de los artistas de la filial del HS en Granma a través de las plataformas digitales y medios de comunicación. Pues a propósito de los 35 años de la Asociación Hermanos Saiz, les propongo visitar este Taller del Creador para conocer a jóvenes músicos. Soy violinista graduado de la Escuela Nacional de Arte, y a partir de ahí, una vez que me gradué y vine para acá, para Bayamo, comencé a trabajar pequeños formatos de cámara en la escuela como un tema de mi propia vocación con niños de nivel elemental. Proyecto que hace ya 2 años logramos evaluar y ha sido la fuente principal de mi trabajo, a través del cual pensamos poder llevarle al público bayamés la música de concierto mejor del mundo, y no solo la clásica, porque esa es otra de las características de mi trabajo como artista y como creador. Buscamos que el público oiga la música, pero música folclórica, música contemporánea, música popular, música tradicional, música de calidad. Pensamos profesionalizar nuestra orquesta para que Granma ya tenga en el menor tiempo posible una institución que le da prestigio a la cultura, además que le va a brindar al pueblo, al público en general y a todas las personas que les gusta este tipo de música, un vínculo para que puedan expresar y puedan sentir su manera de ver el arte, y además estar posibilitar de esta manera la participación en nuestra ciudad de muchos artistas y aumentar el nivel cultural no solo del pueblo, sino de la provincia en general. Creo que debemos defender una cultura cubana que tome lo mejor de la cultura universal. La cuestión es que debemos crear en nuestro público las intenciones de buscar más. Una orquesta sinfónica es un gran proyecto que le corresponde a una ciudad, a todas las instituciones culturales de la ciudad. Los llamo a todos a apoyarnos, porque es un trabajo para la ciudad, pero que es también de la ciudad. Y en base a eso debemos trabajar. Mi inclinación por la música viene por mi padre. Mi padre fue el motor impulsor. Y bueno, a raíz de eso comencé a estudiar en la Escuela Vocacional de Arte. Y luego pasé hacia el Conservatorio José María Ochoa, en Holguín, donde me gradué de nivel medio. Y comienzo a trabajar aquí en Bayamo. El bajo es, como decimos nosotros, en una construcción, la columna vertebral. Sin bajo, si no hay bajo en una orquesta, lo popular, en la música de concierto, si no existe el bajo, no hay nada. Estamos muertos, porque es el corazón, es el todo de una agrupación. No el todo, pero casi todo, casi todo. La música cubana, no para mí como músico, sino para el cubano, es algo
grupo grande, aparte de ser la idiosincrasia que nos representa, ¿no? Y creo que nosotros los jóvenes, en la actualidad, debemos enfrascarnos, debemos buscar, debemos mantener esa línea que es la que nos representa a nosotros, que es la que representamos. Y o sea, no podemos dejar perderla, sobre todo nosotros los artistas, los jóvenes, los músicos cubanos, no debemos dejar perder eso. Creo que no, hasta cierto punto no lo estamos haciendo. O sea, estamos trabajando en base a que no se pierda. Creo que se está haciendo un trabajo y creo que debemos esforzarnos más. Creo que debemos ser más profundos en cuanto a eso. La música nos lleva a sentir cosas geniales. No solamente para el músico, sino para todo el mundo, para el ser humano en general. Nos hace sentir alegres, nos hace sentir tristes. Y puedes poner una música cualquiera, la que a ti te guste. Y esa música te va a levantar el ánimo. Te va a levantar, te va a ayudar a seguir, a mirar hacia adelante. Y eso creo que vale mucho. Mi interés para con el arte nace primero porque yo no soy músico de profesión, no estudié directamente música. Yo estudié artes plásticas. Después de eso conozco la música y veo un mundo lleno de posibilidades y de herramientas. Y nada, creo que viene de ahí y de ahí entonces la poesía, de ahí entonces mi trabajo como cantautor, mis inquietudes sobre todos los temas de la vida. Llega, yo creo que a través de eso, a través de la relación entre la lectura, la poesía sobre todo, que me interesa mucho. Y creo que ahí hay un vehículo importante. Y ya las canciones, sabemos lo que tienen las canciones, que nos hacen soñar, que nos hacen vivir, que podemos, una canción puede mover un muro. Yo creo que primero está el amor. El amor creo que es lo más universal que existe. O sea, por eso, por amor estamos aquí todos, porque nacemos de él. Y esa es una de las temáticas que siempre abordo mayormente. Sobre la base de eso, creo que uno tiene el poder con el arte de poder cambiar realidades, de poder ir buscando y de poder esculpir un poco lo que nos rodea. Si se quiere hacer algo y se quiere hacer una obra que sea de cierto modo trascendente, uno tiene que olvidarse de todos esos obstáculos, de todas esas barreras. Muchas veces no podemos cambiar las cosas, pero sí podemos cambiar nosotros a la hora de emprender algo, de poder hacer algo. Creo que uno debe comprometerse y seguir trabajando mucho más, porque los resultados van a ser el fruto de lo que uno sea capaz de esforzarse y de trabajar y de crear cada día mucho más. Y ya digo, grabar mucha música, hacer más canciones, hacer muchos conciertos, y hacer canciones que puedan, que lleguen a hacer soñar a las personas, que puedan cambiar mentalidades, que puedan hacer de donde estamos un espacio un poco más habitable y más feliz. Conocíamos la obra de jóvenes músicos, pero en el taller del creador no solo uno encuentra música. Allí también hay espacio para la literatura y las artes escénicas. Así que vamos a seguir este recorrido de la mano de escritores y de otros artistas. Mi acercamiento a la literatura fue a través de la lectura. Uno comienza en un proceso de descubrimiento a medida que va leyendo de todo un universo literario que lo impresiona. Y a medida que pasa el tiempo, surge el interés también en la literatura como una manera de expresión. Sostengo que siendo el ser humano, cada ser humano individual, único, a la hora de crear, si busca plasmar esa autenticidad, ese interior, sus preocupaciones, sus conflictos, sus obsesiones, busca plasmarlas en la literatura, es por ahí por donde creo que está el camino, y es por ahí por donde busco mi camino. Mis temas pueden ser el conflicto, por ejemplo, del personaje con la realidad, con su realidad, el ambiente en el que está imbuido,
y que no acepta o que hiere su sensibilidad. La comunicación o la incomunicación que se va creando muchas veces en nuestra época, como la tecnología que supuestamente debería traer tanto posibilidades de comunicación como las trae realmente, y sin embargo la época se está convirtiendo en una época de incomunicación, en una época de soledad, curiosamente. Las personas estamos más solas, a pesar de que tenemos más capacidades de comunicación de las que nunca tuvo el hombre. Actualmente, pienso, los escritores y todos los artistas tenemos un reto que en realidad es muy viejo, que es el reto de hacer arte. Se nos están vendiendo, se nos están incluso imponiendo una serie de patrones a seguir que son pseudoartísticos, pseudoculturales. Tenemos entonces el reto de ver en qué dirección vamos a caminar, porque no, lo que sí no podemos hacer es caminar por donde ya caminaron nuestros antecesores. Ahora tenemos que seguir hacia adelante. Y como creadores, ese es uno de los retos más grandes que podemos tener. Y entonces, a partir de ese punto, crecer. Soy actriz. Tuve la dicha de ser alumna del maestro Miguel Benavides Chávez, manzanillero, que tuvo una amplia carrera en el cine. Y luego tuve la oportunidad de hacer la Escuela de Artes, que me enseñó muchísimo. Ahora también tengo la dicha de estar en la compañía Tiempo, donde llevo ya 10 años, desde que me gradué, que creo que eso es una de las cosas más importantes, la constancia y que sea en un mismo lugar para defender una misma línea estética. La compañía Tiempo para mí es vida. En ella he tenido la oportunidad de desarrollar o de aflorar y sacar otros talentos que uno aparentemente no sabe que tiene. No solamente hago teatro dentro de la compañía, hacemos danza contemporánea, danza teatro, teatro de animación de muñecos, música para determinadas obras que lo requieran en vivo. Y otra cosa importante que me gusta de la compañía en la que estoy y que me encanta defender son las temáticas de las obras. Son temáticas fuertes, temáticas profundas, con un lenguaje extraverbal totalmente en silencio, toda la obra, 45 minutos, pero que te están llevando a un nivel de sentimientos que tú dices, a ver, ¿qué es esto? Es totalmente diferente en eso, en ese contenido, en ese cómo lo hago. Y eso me atrae, me atrapa y por supuesto que lo voy a seguir defendiendo. El compromiso de nosotros debe ser cada vez más grande. En estos tiempos donde todo falta, no puede faltar el compromiso, la entrega. O sea, mi obra tiene que ser transformadora, tiene que llegarte. Debe ir cargada de un discurso, debes ver mis motivaciones. No es decir soy actriz porque soy actriz, soy actriz porque tengo algo que decirte, porque tengo que transformar con mi obra. El compromiso está aquí, está la materia, entonces pues a crear. Yo creo que no falta más nada y seguir dando verdad para que el público te siga y te ame como yo lo amo. Sin ellos no somos artistas. Yo no escogí exactamente ser actriz desde niña, aunque sí puedo decir que llevo toda mi vida desde que nací cumpliendo el sueño de ser artista. Creo que la mayor oportunidad que yo he tenido en mi vida profesional hasta el momento es entrar al grupo de teatro andante. Siempre que uno llega a un lugar, y además que un lugar que tiene tanta historia, pues es importante preguntarse qué le aportas, qué le traes tú de nuevo a eso. Porque es importante para cada artista preguntarse qué trae de nuevo, porque si no, no estaríamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de ser de la vanguardia, con nuestra responsabilidad de transgredir, de pasar los límites, ¿no? El teatro, ya como se conocía hace 10 años, pues no se puede ver igual. Ya el público no asiste de la misma manera a los teatros. Ya
ya el teatro no dialoga de la misma manera con el público, porque el público tiene otros elementos, porque el tiempo ha cambiado, tiene otra manera de comunicarse, tiene otros sistemas en sus tiempos, en su vida cotidiana. Entonces, para mi futuro, lo que yo quisiera es poder encontrar esa amalgama para que el teatro siga existiendo y para que pueda coexistir con todas estas nuevas tecnologías que hacen que ya el público no sienta el mismo interés o la misma necesidad de asistir al teatro. Obviamente, lo que no cambia, lo que no se adapta a los tiempos, pues muere. Andante hasta ahora ha tenido la posibilidad, ¿no? Ha tenido la visión de adaptarse a los momentos y ha tenido la visión también para poder ser vanguardia en cada momento, para poder ser guía para otros que empiezan y otros que ya llevan tiempo. Y, por supuesto, yo estoy encaminada a superarme, a seguir agrandando mis conocimientos y a seguir bebiendo de esa fuente que son los fundadores, que son los que ya estuvieron, porque ese es el suelo en el que yo, el suelo fuerte que yo piso para poder mirar hacia el futuro. Yo creo que yo entré a lo que es el teatro con cierto lujo, ¿no? Porque tener un maestro como Miguel Benavides, hay que vivirlo para saberlo. La precisión de su nota, lo certero como ser humano. Hablar de Miguel es muy bonito para mí y a la vez me llena de orgullo y a la vez de dolor, ¿no? Porque ya no está con nosotros. La academia, en mi caso, y siento que fue así para todo mi grupo, pero en mi caso en particular me nutrió de herramientas, sobre todas las cosas. Conocerse uno como en su cuerpo, con la voz y dicción, con la expresión corporal, te da herramientas que cuando tú sales a pasar a la vida profesional, sin duda alguna, ya tú vienes preparado, vienes con cierto nivel que la academia te lo brinda. En la vida se le presenta a uno oportunidades, ¿no? Y uno siempre agradece esas oportunidades. Y una de ellas fue participar en Máscaras en mi Isla. Y participé con este monólogo con la Guerrilla de los Teatreros, que es donde me incorporé hace ya 2 años a esta agrupación y en la que estoy trabajando actualmente, de la mano de Yamis Lady Reyes, que es mi directora, y de René Reyes Blázquez. Los temas que se abordan en el teatro comunitario que desarrolla la Guerrilla de los Teatreros parte de la misma comunidad, de los diagnósticos que se hacen en la misma comunidad, esta comunidad serrana, lo llevamos a escena, lo representamos, y este serrano se siente identificado con la puesta en escena. El teatro, al transcurrir la historia de la humanidad, ha demostrado su capacidad representadora de esta realidad donde se mueve, ¿no? Donde nace, donde surge. Y los jóvenes de esta Cuba que estamos viviendo hoy, 2020, tenemos que ser eso, tenemos que ser representación de esta realidad que estamos viviendo. Tenemos que ser defensores, sobre todo, yo considero, de los valores y hacer más porque en las tablas se eduque a ese hombre que se está gestando, ¿no? Por hoy se nos acaba el tiempo. La próxima semana también le estaremos siguiendo los pasos a jóvenes escritores y artistas que siguen creando
en tiempos de pandemia. Nos vemos en otro Papel en Blanco, otra vez desde casa, porque aquí también la creación comienza.